Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Marina Golé comenta la participación de los maipuenses Oscar Fantini y Gabriela Fernanda Sánchez en la 42ª Feria Internacional del Libro. También nos informa de la adquisición de libros para la Biblioteca Municipal. Por un año más se vivió la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, la 42ª Feria del Libro, en la cual Maipú nuevamente estuvo presente con delegaciones que se hicieron a través de la inscripción que se abrieron las bibliotecarias el día 18 de abril para poder organizar los traslados. Y el fin de semana del 29, 30 de abril y 1 de mayo, Maipú estuvo presente desde la biblioteca en la Feria Internacional del Libro. Aquí tuvimos diferentes actividades. Una es convocar a la gente de Maipú que acompañó y que fue y tuvo la posibilidad de recorrer la feria, como también a veces se logra el apoyo a varias instituciones escolares para poder ayudar con el traslado y que puedan acercarse a la Feria del Libro, que es tan importante porque es donde están todas las novedades en cuanto a escritores y también exposiciones de escritores y de lectura para que la ciudadanía pueda disfrutar. Esta apuesta que se viene haciendo hace mucho tiempo y que realmente es muy requerida por la comunidad de Maipú. También fueron destinadas dos bibliotecarias, Andrea Varela y Norma Castro, para realizar todo lo del libro El 100% 2016, que realizan la compra de toda la bibliografía que se necesitaba, por ahí con una selección, ¿no?, en criterio y en todo lo que se puede gastar, que se hizo con la unión de varios subsidios que llegan mensualmente de bibliotecas populares, se destinó para la compra de material para la biblioteca. Ellas hicieron conjuntamente con todas las otras bibliotecarias, con Natalia, con Mariana, con Francisca, con Macarena, hicieron toda una realización, una organización de bibliografía para niños, de bibliografía científica, de bibliografía para también en relación con temáticas que se trabajan en Maipú, como es el tema de la miel, de cine, se trajeron un poco de todo para poder evacuar las diferentes necesidades de nuestra comunidad en cuanto al hacer, como también en la incorporación de nuevas novelas, de nuevos actores que muchos lectores vienen pidiendo. Y ellas tienen una lista y la cual ni bien se puede y cuando se puede se va actualizando. Realmente tenemos una biblioteca con 36.000 ejemplares, como siempre lo digo, porque es un lujo para los maipuenses, y esta biblioteca año a año va acrecentando su material bibliográfico y de audiolibros, ya sea para diferentes géneros, para las diferentes edades, tanto niños, adolescentes como adultos. Así que, bueno, se realizó una importantísima compra y el día sábado también pudimos concurrir gente de personal de cultura para poder compartir esta manifestación y poder allí compartir los diferentes encuentros y enriquecerse también desde el espacio donde trabajan con ver cómo se desarrolla una Feria Internacional del Libro, que no por ahí todos los años el personal puede acceder ahí. Y el día viernes y el día sábado tuvimos destinados por un contacto de la Subsecretaría de Turismo de la provincia, se llevó adelante la presentación de dos libros en lo que es la Secretaría de Turismo de la Nación. En el stand de la Secretaría de Turismo de la Nación, el día viernes presentó Los Caminos del Gaucho Fierro, el profesor Oscar Fantini, un libro que hace a nuestro acervo literario y turístico, podemos decir, porque desde este personaje de Martín Fierro poder testimoniar todo el camino que realizó por esta localidad y por esta zona. Así que muy importante estuvo la ponencia de Oscar Fantini, acompañado por el director de Actividades Culturales, Ángel Farías. Estuvo presente también el director de Promoción y Mercadotecnia de la provincia, Lucas del Hoyo, el licenciado Lucas del Hoyo. Así que, como lo hizo también el día sábado, que concurrimos con la doctora Gabriela Fernández Sánchez, que presentó el libro del Partido del Vecino. El libro del Partido del Vecino, el cual fue elegido bajo un criterio de que estamos totalmente unidos en lo que es el camino histórico. Ella resalta en este trabajo que más de 10 años le llevó a realizarlo, lo comenzó en su tesis de doctorado en Barcelona, en España, que habla todo sobre
la figura de Ramos Mejía, la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas en toda esta zona, cómo trazaban los caminos, los territorios, cómo se hacía la convivencia entre los indios, los gauchos, los soldados, todo aquello que convivía y cómo convivía y de qué manera convivía en esta zona y cómo se realizaba el comercio, documentos sobre, decir, cómo le sacaban las vacas los unitarios, los federales, cómo, es decir, hay un montón de historia sociopolítica de toda esta zona y de conformación de todo este territorio. Así que lo creí totalmente oportuno unirme a Guido, solicitarle a la directora de Guido, a María Marta Vargas, para poder presentar este libro de parte de Maipú en la Feria Internacional del Libro. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. El médico pediatra Ramón Nogueira nos cuenta sobre las capacitaciones del personal de salud. El programa RESAPRO en realidad articula información y unifica información de diferentes programas, entre ellos SUMAR, que lo tenemos en todos los centros de atención primaria y también en el hospital. Y después también incorpora otro tipo de situaciones como otros programas, como el programa de salud escolar, articula otros programas como programa de estadísticos, todos ellos convergen en el programa RESAPRO, que lo que tiene que es un programa informático importante y en el que hay que trabajar porque estos programas se cargan en todos los centros de atención de salud y que básicamente incorpora lo que hacemos cotidianamente. O sea, si viene una persona para vacunarse, se registra, si trabaja la trabajadora social, se registra, si trabajan los médicos, se registra. Y en realidad lo que nos da eso es justamente eso, registro y la posibilidad de interpretar y mejorar y saber cómo vamos, hacia dónde vamos y hacer hincapié en las cosas que queremos mejorar. La capacitación es una herramienta importante para que los programas se sostengan, se mejoren, desarrollen, vayan creciendo y en esto vamos a tratar de poner el esfuerzo máximo posible a los fines de que todo el personal se capacite permanentemente. El personal viajó a área de capacitación de programa SUMAR, viajaron 4 personas el martes pasado a Ministerio, al área capacitación de SUMAR, y está dentro de una batería de acciones a seguir realizando. Todos sabemos que en atención primaria la vacunación es un pilar sumamente importante en las estrategias de trabajo para que haya menos gente enferma, menos gente con morbilidad y sus mayores consecuencias como podrían ser pérdidas importantes. Con respecto a esto, permanentemente hay capacitación para las enfermeras que pueden ocupar la acción de vacunar. Nosotros tenemos no solo el efector de vacunación hospitalario, que es el servicio de vacunación propiamente dicho, sino tenemos gente capacitada en todos los centros de atención primaria a los efectos de que en determinadas situaciones en las que uno necesita una cantidad de vacunadoras importantes, como por ejemplo la campaña de vacunación antigripal, en la que necesitamos una gran cantidad de vacunadoras, eso hace que tengamos mejores herramientas para elaborar y aplicar programas de inmunización cuando los necesitamos ampliarlos.
En este momento hay una cantidad de chicas que se van a ir a capacitar del centro de atención primaria, de los centros de atención primaria, y también otras chicas que van a ir de el hospital. Por supuesto que estas chicas reconocen como condición principal ser enfermeras, y dentro de ser enfermeras van a informarse en todo lo que sea vacunación. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, invita a los vecinos de la comunidad de Maipú a participar de la presentación de la soprano Ana Magiar en el marco del ciclo Maipú en Concierto. Bueno, llega una nueva fecha de lo que va a ser Maipú en Concierto 2016. Este Maipú Concierto preparado para ustedes, maipuenses, para que disfruten los diferentes géneros que tiene la música. Y este 7 de mayo tenemos la segunda fecha de lo que es el ciclo Maipú en Concierto. En esta ocasión vamos a tener la figura de Ana Magiar, una cantante, compositora, es marplatense, soprano, y nos trae algo nuevo, nos trae el classical, es la música clásica, pero con crossover. Es una forma diferente de encarar la música clásica, es una forma con arreglos, con más tecnología, con ciertos condimentos que hacen a que sea crossover. Así que los invito a ver la segunda fecha, a presenciar algo diferente que tendremos en el Teatro de la Sociedad Italiana. El escenario ha requerido de una iluminación específica. Así que bueno, vamos a compartir lo que Ana Magiar nos propone desde su arte, desde todo esta carga que ella tiene, ya sea en la forma, en la estructura de cómo llevar adelante un espectáculo. Así que los espero para compartir a esta artista que en este año en el Estrella Mar de Mar del Plata tuvo también una importante presentación. Así que a descubrir otros géneros, a descubrir otra música, a descubrir estas propuestas, pero lo más importante es encontrarnos para compartir momentos a través del arte, para encontrarnos como maipuenses y compartir de la buena música en un espacio adecuado para tal fin, por la acústica, por el hermeticismo que tiene, por lo que brinda esta sala centenaria de la Sociedad Italiana. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.